Este era mi cuerpo. El 27 de diciembre de 1979 me quedé en la cama todo el día. Si estaba dormida o en coma, se convirtió más adelante en tema de litigio. Cuando se me obstruyeron las vías respiratorias, mi marido, Klaus von Bülow, hizo lo que mi criada había estado pidiéndole durante todo el día. Llamó a un médico. ¿Doctor Poltis? Dejé de respirar. Mi corazón dejó de latir. En esos momentos, me había sumido en un profundo coma, del que desperté varias horas después. A la mañana siguiente, volví a ser yo misma. No hay motivo para tanto revuelo. No me había encontrado mejor en toda mi vida. Ese primer coma empezó a despertar ciertas sospechas y temor en mi criada personal, María, en mi hijo Alex y en mi hija mayor, Ala. A partir de entonces, y aunque nunca me confiaron sus temores, no dejaron de vigilar estrechamente a Klaus. Un año después, poco antes de Navidad, sus sospechas se vieron justificadas. ¿Ha desayunado vuestra madre? No, todavía no. Mi marido no quiso que nuestra hija Cosima se enterara de lo que había pasado, así que avisó con un gesto a Alex. El segundo coma. No. Mi pulso estaba a 38. Mi temperatura era de 27 grados y medio. Llamaré a una ambulancia. Nicolás, dígale a Robert que abra la verja principal. Esperamos una ambulancia. La señora von Bülow está aquí. Enseguida. Cristina. Oiga, soy el hijo de la señora von Bülow. Envíen una ambulancia inmediatamente. Sí, está muy grave. Gracias. No sé. Primero que encuentre. Toda aquella actividad fue inútil. Le practicaremos un ejemplo. No desperté nunca de ese coma. Y nunca despertaré. Soy lo que los médicos llaman una vegetativa persistente. Un vegetal. Según los especialistas, podría permanecer en este estado durante mucho tiempo. Con el cerebro muerto y el cuerpo mejor que nunca. Entra en escena Robert Brilhofer, exfiscal del distrito de Manhattan. Mis dos hijos, habidos de mi primer matrimonio, Alex y Ala van Ausberg, contrataron a Brilhofer para investigar el caso. Además, escribió no resucitar en el gráfico que había en su habitación. Brilhofer envió a Alex y a un investigador privado a la casa que teníamos en Newport, Clarendon Court, para buscar medicamentos. Encontraron muchos en el armario de Klaus. Además, el laboratorio del hospital informó que el nivel de insulina en mi sangre cuando me ingresaron era 14 veces más alto de lo normal, causado casi con toda seguridad por inyección. La insulina inyectada puede provocar un coma o la muerte. Esta aguja usada dio positiva en la prueba de insulina.
Alex estaba muy ansioso por marcharse y enseñarle todo a Brillhofer. Intuían que habían encontrado el arma del crimen. Solo les faltaba el móvil. Debía usar esto. En esos momentos, mi marido estaba de vacaciones con su amante, una preciosa actriz de series televisivas, Alexandra Iles. ¡Oh, Dios mío! La señorita Iles estaba divorciada y era hija de un viejo amigo, el conde Billy Botsky. Brillhofer también descubrió que a mi muerte, Klaus, cuya fortuna particular ascendía solo a $1,000,000, heredaría la considerable suma de 14 millones. Alexandra más adelante testificó que Klaus le había mostrado un análisis legal de mi testamento. Con las pruebas recogidas por Alex, Ala y su abogado Brillhofer, mi marido fue acusado de haber intentado asesinarme en dos ocasiones con inyecciones de insulina. El 16 de marzo de 1982 fue declarado culpable de los dos cargos. Incluso Alexandra Iles testificó contra él. Culpable. Y en relación al segundo, en que se le acusa de perpetrar el 21 de diciembre de 1980 el crimen de asalto con intención de asesinato. ¿Cómo le declaran? Culpable. Están a punto de ver cómo Klaus von Bülow intentó revocar o escapar del veredicto de ese jurado. Díganmelo ustedes. ¡Y canasta! Recibe a casa. Hace una cinta y dribla al contrario. Muy bien. ¡Lanza y canasta! No hay quien se la quite. Sí. Sigue driblando. Es imparable. Y de repente... Sí, diga. ¿Qué? No puede ser. Es definitivo. ¡Maldita sea! Lo sé. Hola. Hola. Lo intentaré otra vez. Hola, papá. ¿Te acuerdas de Maggie? Oh, hola, Maggie. ¿Cómo estás? Los van a freír. ¿Qué? A los hermanos Johnson. ¿Qué? Pero... Dos chicos negros ayudaron a su padre a fugarse de la cárcel. El padre mató a dos personas y les acusaron a ellos de asesinato. Los abogados rezamos por un cliente inocente. Yo por fin consigo dos en vez de uno. Y los dos van a ser ejecutados. ¿Vas a apelar? Al Tribunal Supremo, pero el caso está perdido. Es la prensa. ¿No quieres hablar con la prensa? Instituto Psiquiátrico de Ersovich. Sí, un momento. Klaus von Bülow. Un reportero. Es demasiado redicho. ¿A qué periódico representa? Si no puedo salvar a dos chicos inocentes, será mejor que me retire. Sí, un momento, espere. Está convencido de que es von Bülow. Hola, soy Alan Dershowitz. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Es von Bülow. Vuelta al trabajo. ¿Hola? ¿Hola? Profesor Dershowitz, hola, hola. Muchas gracias por venir. No hay de qué. ¿Quiere acomodarse? ¿Juega usted? ¿A eso? No. La gente cree que es un juego de suerte. Pero en realidad es cuestión de cara dura. Puedes retirarte, Charles. ¿Por qué no vamos a Delmónico's a comer algo decente? Como quiera.
Debo decirle que siento el mayor respeto por la integridad y la inteligencia de los judíos. Cuando me casé con Sunny, era una de las divorciadas más hermosas del mundo y también de las más ricas. Pero aún así, nunca nos dieron esta mesa. ¿Profesor Dershowitz? Gracias. ¿Doctor von Bulow? Dos inyecciones de insulina y me hacen doctor. En América cuenta mucho más la fama que la clase de un hombre. Ahora, después de ese desagradable asunto, siempre consigo que me den la mejor mesa. Hablando de asuntos desagradables... Oh, vaya, es cierto, me había olvidado de sus honorarios. Muy bien. Son $300 la hora. Válgame Dios. Yo trabajaba como abogado en Londres. Ese precio es exagerado. Es lo normal para un caso como este. Llevo muchos casos sin cobrar. Usted pagará por ellos. Además, he de pagar a estudiantes, colaboradores... ¿Me está diciendo que si acepto pagar sus elevados honorarios, se ocupará de mi apelación? No, todavía no. Este no es mi tipo de caso. Verá, yo no soy un sicario. Tengo que sentir que hay una cuestión constitucional en juego. Ya le dije antes que soy absolutamente inocente. Y mis derechos civiles han sido violados atrozmente. Dos clientes míos han de enfrentarse a la silla eléctrica por un crimen que no cometieron. Ellos sí son inocentes. Antes de que dé por asumida mi culpabilidad, ¿no quiere oír mi versión? No. Hacer eso coloca a los acusados en una situación delicada. ¿A qué se refiere? A que mienten. Profesor, le doy mi palabra de caballero de que... Oh, entonces... Creo que por lo menos podrá leer el sumario para ver si encuentra algo constitucional. Bueno, tiene una cosa a su favor. Todo el mundo le odia. Eso ya es algo. Devuélvesela a Maxwell. Vamos, Max. Ahí, bien. Eso es. Bueno, ¿qué opinas? Que lo hizo él, es evidente. Eso ya lo sé, pero ¿podemos ganar? Es prácticamente imposible, por la criada. La criada le inculpó en los dos comas. Aquí está, míralo. Aquí dice... Cuando se dio cuenta de que la señora von Bulow no se había levantado, ¿qué hizo? Fui al piso de abajo. Y el señor von Bulow me dijo que a madame le dolía la garganta. Tómese el día libre. Que no hacía falta que trabajara. Y se quedó el día entero en la cama. ¿Qué hace aquí? No la hemos llamado. Madame está helada. Madame, señora von Bulow. Déjela tranquila. Está dormida. Anoche bebió demasiado y no ha descansado. Señor, no está dormida. Está inconsciente. Debería llamar a un médico. María. Márchese. Media hora más tarde aún no se había movido. Yo fui de un lado para otro toda la mañana. Ha soportado una gran... Finalmente, a media tarde, el señor von Bulow habló con el doctor Poltis. Supongo que sí. Pero mintió al doctor. Exceso y... Sí, ahora está dormida, pero se levantó esta mañana para ir al baño y se tomó una bebida caliente, así que no creo que debamos alarmarnos. Pero ella no se había movido, no se había levantado. Permaneció en la misma postura durante todo el día. Después se le paró el corazón y el doctor Poltis vino a salvarla. Cuando se fueron al hospital, cambié las sábanas y encontré una mancha de orina. Si madame hubiese ido al baño, no se habría meado en la cama. ¿Por qué? ¿Por qué mentiría Klaus sobre eso? Bueno, es sospechoso, pero no parece un criminal. Y en el segundo coma. María no estaba en Newport cuando sucedió. Pero poco antes de que ocurriera... Estaba arreglando su habitación cuando encontré la bolsa de lona blanca del señor von Bulow preparada. Dentro había un pequeño bolso negro, con una botella de insulina, una jeringuilla y agujas. ¡Alexander! ¡Alexander, ven aquí!
insulina. ¿Para qué insulina? Mi señora no es diabética. Tres semanas después, Sunny fue encontrada inconsciente en su cuarto de baño y con el camisón por encima de la cintura. Si llegó a estar en el jurado, habría votado a favor de la condena. ¿Vas a aceptar el caso? Esto me recuerda a lo de Hitler. Ya sabes, Hitler me llama, está vivo y me necesita. Y yo le digo, claro, venga a verme. Luego tengo que decidir, ¿acepto el caso o le mato? ¿Tú? No hay duda. Aceptaría el caso. Pues mátale. Qué gracioso. Soy un maniático. Necesito a alguien con tu sentido común que vigile lo que hago para recordarme de vez en cuando la ley. ¿Cuándo veré las transcripciones? Tom, tú habías sido fiscal. Eres conservador. Ya sé que no congeniamos en nada, pero eres más listo que el fiscal de Rhode Island. Si puedo rebatir tus argumentos, ganaré. Mira, Rhode Island es el estado más corrupto del país. Allí todo es política y yo no la entiendo, pero tú sí. He de ver el caso desde un punto de vista imparcial, sumergirme en los hechos, pero aún así tengo que conocerlos. De todos mis exalumnos, ninguno asimila información tan deprisa como vosotros dos. Estoy de acuerdo con esa apreciación. Estás loco. Solo tengo 45 días para presentar la apelación. No puedo hacerlo sin ti. Sara, ya sé que no quieres volver, pero... ¿Es estrictamente profesional? Eso espero. Es maravilloso. Ahora quiero a los mejores profesionales del mundo de nuestro lado. A los expertos más prestigiosos. A científicos ganadores del premio Nobel. O a algunos de sus colegas de Harvard, quizá. Espere un momento, Klaus. Eso nos crearía problemas. Las personas de ese tipo son incontrolables. Si encuentran un solo dato que le incrimine, lo pregonarían a todo el mundo. Eso no me asusta, Alan. Que me hostiguen lo que quieran mientras puedan. Eso es lo que diría un hombre inocente. Lo sé. Han traído esto para ti. Mi hija Cosima, la única que nunca dudó de mí. Quiere mucho a Alex y a Ala y al estar de mi parte le ha costado su afecto. No sé lo que habría sido de mí si... Está bien, escuche. No quiero conocer su versión, pero necesito ciertos datos. Claro. Bueno, aunque sus hijos lo nieguen, se sabe que Sunny tenía problemas con las pastillas y el alcohol. Eso es un espectacular eufemismo. Entonces debe haber alguien que la viera, algún testigo, no sé, algún amigo. ¿Quiere declaraciones juradas? Así es. Las tendrá. Ah, ya. Además, la mayoría de medicamentos que me recetaban a mí también los tomaba ella. Esos son muchos medicamentos, Klaus. Sin embargo, lo que alegó la acusación de que sabía lo de las jeringuillas, las inyecciones, era totalmente cierto. Sunny y yo nos inyectábamos vitamina B12 a finales de los 60. Era toda una moda en Londres. ¿Me permite un consejo? Cuantas menos cosas me cuente, más opciones tendré. Cuando me dice la verdad, está limitando mi defensa. La reduce solo a lo que usted sabe. Pero no es la verdad el camino más sencillo, Alan. Es que no se imagina por qué me quedé todo el día en la cama junto a Sunny sin llamar a un médico. Pues porque Sunny detestaba a los médicos. Si llamábamos a uno sin su consentimiento, se subía por las paredes. Una vez se rompió la cadera y tardó 2 días en ir al hospital. Klaus, ¿ha oído lo que le he dicho? Desde luego. Y usted ya sabe cuál fue la sentencia. Lo siento, 30 años es una condena muy dura. Por cometer un delito así, menos sería monstruoso. Pero para un hombre como yo, que no ha hecho nada... Lo que quería preguntarle, si perdemos la apelación, ¿tendré ocasión luego de poner en orden todos mis asuntos antes de ser encarcelado? En Europa, a un caballero se le brinda la oportunidad de acabar las cosas como es debido. Vamos, Klaus. Toda persona es el guardián de su propia alma, Alan. Tenemos 2 problemas graves. El caso contra él es muy complicado. Pero lo que más me preocupa es que la condena legal no es la única condena que tendremos que revocar. Lo más peligroso es la certeza absoluta del pueblo americano de que Klaus es culpable. Encontrar las bases para revocar no será suficiente. Los jueces del Tribunal Supremo de Rhode Island tendrán que enfrentarse a sus mujeres y explicarles todas sus decisiones. Así que para ganar el caso hemos de rebatir completamente cada posible aspecto de la acusación del Estado. Destrozar tanto las pruebas médicas como a los testigos para que los jueces no encuentren ningún punto de apoyo para reafirmarse.
O obtenemos una victoria total o nos hundiremos en el fango. Bien, supongo que habréis tenido la oportunidad de hojear las transcripciones y sacar una primera impresión. ¿Sí, Mini? Creo que todo esto apesta. Creo que Klaus von Bülow es despreciable. Es evidente que es culpable de un crimen realmente horrible. Y si le liberamos, nos convertiremos en sus cómplices, porque estaríamos encubriendo un delito. Me sorprende muchísimo que con tu brillante historial hayas aceptado este caso. No quiero tener nada que ver con él. Y espero que mis compañeros tampoco. Adiós. ¿Puedo ejercer mi derecho de la primera enmienda a la libertad de expresión? Si los abogados solo defendieran a clientes inocentes, solo habría 10 abogados en todo el país y ninguno de vosotros conseguiría empleo. ¿Por qué hemos de ayudar a que se salven culpables? Oh, ¿estás segura de que es culpable? ¿Segura al 100%? Tuvo un abogado, tuvo un juicio y fue condenado. ¿Sabes si tuvo un juicio justo? Oh, ¿por favor? Esa es la base que sostiene todo el sistema legal. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. El sistema nos sirve para defender a inocentes falsamente acusados. Está bien. Te pondré un ejemplo. ¿De acuerdo? Un día decides que quieres divorciarte. Vas a divorciarte de tu marido. Y una semana después, te acusa de acosar sexualmente a tu hijo. Oh, no, no me mires así. Cosas de este tipo ocurren con frecuencia. De repente te quedas sola. No lo soportas. Es como una pesadilla. Todo el mundo asume que eres culpable. Incluso el cartero empieza a mirarte de una forma un poco rara. Solamente hay una persona que cree en ti. Es el único en quien puedes confiar. Tu abogado. Sí, lo comprendo. Sé que alguien tiene que defender a Klaus. Pero ¿por qué tú? ¿Por qué nosotros? Oh, Mini, eres mi alumna. Nadie te obliga. No tienes que hacer nada que no quieras. La decisión es tuya. La razón por la que acepto casos, y en eso soy distinto de la mayoría de abogados que no son profesores y tienen que ganarse la vida, es porque encuentro algo que hace que me cabree. Y ahora estoy muy cabreado. La familia de Sunny contrató a un fiscal particular. Eso es inaceptable. Ellos llevaron a cabo una investigación privada. Si ahora dejamos que se salgan con la suya, los ricos ya no volverán a acudir a la policía, ¿no? ¿Sabes lo que harán? Recurrir a sus propios abogados para recoger las pruebas. Y luego elegirán entre todos y decidirán qué pruebas van a pasarle al fiscal del distrito. Y la próxima víctima no será tan rica como von Bülow, sino que será algún pobre desgraciado de Detroit que no pueda pagar o que no puede encontrar un abogado decente. Me parece que esto es ligeramente más complejo que tu simple superioridad moral. ¿Verdad? Estoy de acuerdo en que von Bülow es culpable, pero ahí está la gracia, ese es el desafío. Ahí tienes un verdadero abogado. ¿Sí? Está bien, pásamelo. Un personaje bastante desagradable llamado David Marriott se ha puesto en contacto conmigo. Dice que tiene información sobre cierta entrega de drogas en Clarendon Court. Está bien, ¿le dijo dónde vive? Bien, de acuerdo, lo averiguaremos. Tom, quiero que un detective privado investigue a un tal David Marriott. Vive en Wakefield. Muy bien, ¿cómo vamos a ganar este caso? El juez cometió un montón de errores. Los jueces siempre cometen errores. ¿Cómo vamos a ganar? Escucha, se me ocurre una cosa. Ese abogado, Brilhofer, se entrevistó con Alex, con María, con todos. Fue el primero en oír sus versiones. Tomó notas y usó esas notas en el juicio contra un testigo de la defensa. Pero la defensa no las vio nunca. El juez no quiso dárnoslas. Así que tenemos un precedente, el caso Brady. Bien, estupendo. ¿Por qué no escribes una carta dirigida a Brilhofer pidiéndole educadamente que nos envíe sus notas? Sí, claro, le enviaré un fax enseguida. Eso está muy bien. Podríamos ganar solo con esto, y él lo sabe. Tú lo sabes, yo lo sé. Me aseguraré de que él lo sepa. Bien. Nancy y Dorothy, ¿sí? Vais a refutar las pruebas médicas. Uh-huh. Nuestro asesor en Rhode Island, Peter McIntosh, analizará los métodos del Tribunal Supremo. Los demás deberíamos escudriñar las transcripciones. Errores, inconsistencias, cualquier cosa extraña. Bien, magnífico. Ahora recordad que la mayoría de los casos se ganan sobre el terreno, no en la sala. ¿Mini? ¿Quieres trabajar con Sara en esto? Quizá aprendas algo.
Quédate. Vamos, Minnie. Vamos. Minnie. Por favor. Vamos, Minnie. Claro que no me fío de David Marriott. No le conozco en absoluto. Pero si conociéramos a Alex Van Ausberg... ¿Estás loco? ¿Quién te crees que eres? ¿Perry Mason? Deja que el detective privado le entreviste. Hacerlo tú sería estúpido y poco profesional. Pero divertido. Alan, ese tipo es mezquino. No sabes qué pretende. Vamos, Sara, ¿qué va a hacer? ¿Matarme? Soy de Brooklyn. Está bien, me asomaré a la ventana cada 10 minutos, ¿de acuerdo? Así sabrás que estoy vivo. Tenía un amigo, Gilbert Jackson, decorador de interiores. Me he convertido, pero un tipo excelente. Él me presentó a Alex Van Ausberg. ¿Seguro que era Alex? Cenamos juntos varias veces, pero lo único que sabía de él es que era un niño rico. De vez en cuando, esto fue en el verano del 77, iba a Newport unos cuantos días y Gilbert me pidió que le llevara un paquete. Pensé cosas de decoración, tal vez colgantes. Lo hice unas 6 veces, así que llamaba a Alex. ¿Cómo sabía su número? Por Gilbert. ¿Lo tienes aún? Es posible. Siempre lo guardo todo. Una noche me picó la curiosidad y abrí el paquete. Una jodida farmacia, tío. Agujas, jeringuillas, polvos blancos, una buena selección de pastillas, de merol. Toda una farmacia. ¿Entregaste drogas 6 veces sin saberlo? Estúpido, ¿no? Gilbert me lo pidió otra vez. No pude negarme, pero obligué a Alex a abrir el paquete delante de mí. Y voilà. Había demasiados fármacos para una sola persona. Él me dijo, oh, le doy algunos a mi madre para que me deje tranquilo. Unas semanas después confundieron a Gilbert con una pelota. 2 tipos le machacaron la cabeza. El pobre Alex me llamó muerto de miedo. Y si la policía encontraba su número y le retiraban el fideicomiso. Bueno, ya lo sabe todo. Es increíble, ¿eh? ¿Te gusta? Traficas con camellos y con travestis. Tienes un empleo eventual paseándote en limusinas alquiladas. La verdad es que probablemente eres uno de los testigos menos fiables que he visto en mi vida. Espere un momento. ¿Cree que soy basura? ¿No es cierto? No se raje y reconózcalo. ¿Quiere alguien que apoye mi testimonio? Lo encontraré. Y oiga... Nos veremos en el partido de los Celtics, ¿eh? No voy a dejar que os ejecuten. No vais a morir. Este artículo es una auténtica... Oye, Johnny. No sé por dónde enfocarlo. Esto cada vez... Johnny, me resultará mucho más fácil si no lloras, ¿de acuerdo? Sí, ya sé que tu hermano está histérico. En primer lugar, Johnny, siempre fijan una fecha para la ejecución, pero luego la posponen, siempre lo hacen. Es magnífico cuando está así. Eso es. Ojalá nos transmitiese a todos ese entusiasmo. No me hables de dinero, yo no te he pedido nada, ¿verdad? Me alegro de que hayas vuelto, Sara. No pienso abandonar hasta que ganemos. Está bien. ¿Recuerdas a tu hermano? Bien, de acuerdo. Dios mío. Alan ya ha terminado, así que id preparando cualquier duda que tengáis. Está bien. ¿Quién quiere empezar? Ya en el testimonio de María pone que Sunny tomaba Valium prescrito para Klaus. Eso supone un punto para Von Bulow. Además está la receta de Jamie Smother. ¿Quién es Jamie Smother? Una puta pelirroja de 140 kilos que lleva coletas y botas blancas. Le proporcionaba Valium a Klaus. ¿Tenía una amante preciosa y se iba con una puta fea? Hay algunas cosas que ni siquiera un amante haría. ¿Cómo qué? ¡Ah, no puedo decirlo! En fin, María asegura
que vio por primera vez esa receta de Smathers el 14 de febrero y otra vez el 28 de febrero. ¿Y qué? La receta no fue escrita hasta el 28. Oh, ¿no estarás sugiriendo que miente? Bueno, sobre lo que dijo María de la insulina, ¿habéis averiguado algo? Aún no. Hay algo que no me convence. Muy bien, ¿a quién le toca? Brilhofer ha contestado. Siente mucho apego por sus notas. Tengo plena certeza de que no hay ni una sola hoja de papel en mis archivos que pudiera considerarse expiatoria en el caso al que se refieren. ¿Traducido a nuestra lengua? Que no tiene nada que nos pueda servir. ¿Y tú qué opinas? ¿Un picapleitos? ¿Qué es un picapleitos? Un abogado. Si no tuviera nada, nos lo daría. Pero hay algo ahí y luchará como un loco para que no lo sepamos. Me juego los honorarios a que nadie habló de la insulina hasta que llegó el informe del laboratorio. ¿Estás sugiriendo...? Un informe falso. Podría ser algo más. Es posible. Un montaje. ¿Te refieres a los hijos? ¿De dónde sacas todo esto? ¿De la carta de Brilhofer? Pura deducción. Un buen abogado es una parte psiquiatra, detective y lógico. Un gran abogado... Nunca habría aceptado este caso. Bien, si no hay nada más. ¿Ha leído alguien esto? Es una entrevista con Truman Capote. Dice que a los 19 años, Sunny von Bülow le enseñó a inyectarse drogas. Déjamelo. Vaya, 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 el famoso profesor. Alan, quisiera presentarle a mi nueva novia, Andrea Rey. No soy su novia, soy su salvación. Nunca mejor dicho. 2 días después de acabar el juicio nos enamoramos. Sí. Fue algo realmente muy, muy dramático. Andrea, por favor. Desde entonces he dedicado mi vida a limpiar su nombre. Yo fui quien hizo que le contratara. Consigue al judío, le dije. Andrea. El judío quiere trabajar. Tenemos una declaración jurada. Una tal señora Ruth Smythe hizo una declaración corroborando la de Truman Capote. Yo también tengo algunas. Gente de Newport. Describen a Sunny tomando píldoras, emborrachándose y cayéndose, chocando contra puertas, embadurnándose con lápiz de labios. No es una imagen bonita. Lo hizo, ¿no es cierto? Sí, no sea remilgado. Sunny era una mujer preciosa. Muy mimada. Sí, pero preciosa. Hasta que bebía. 2 copas y se volvía desagradable. Irracional. Todas las mujeres lo son, cariño. ¿Le has mencionado lo del cura? Oh, por lo visto, Marriott se confió a un cura que ha consentido en hablar con nosotros. El padre Capello de Providence. ¿Un cura? Es el testigo ideal. Es como conseguir la palabra de Dios. Lo siento, Dios no está disponible. Si el cura acepta y conseguimos documentación sobre Sunny tomando drogas, la autoinyección sería una teoría plausible. No se inyectó insulina. Lo sé, pero la gente la usa. Para adelgazar, no hace falta receta. Sunny se preocupaba por su peso. Es posible, pero créame, Alan, no utilizó insulina. ¿De veras? ¿Cómo está tan seguro? ¿No se da cuenta de que estoy buscando pruebas para absolverle? Pero que al mismo tiempo también me pregunto lo que ocurrió. ¿Quién es usted? ¿Quién le gustaría que fuese? La muerte de su madre. ¿Cómo murió? De un infarto, se supone. ¿En serio? Se rumorea que usted la mató. ¿De qué está hablando, Alan? Ese caso se cerró hace un montón de años. También se rumorea que maté a mi tía. Incluso que soy un necrófilo que le inyectaba a Sunny insulina para conseguir todo lo que quería. Por Dios. ¿Es posible que Klaus me volviese loca? Ni siquiera yo lo sé. Pero es cierto que tomaba hasta 24 laxantes al día. Que me tragaba las aspirinas como caramelos. Y que fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día. Tenía problemas con el alcohol.
Tomaba Valium y Secanal con frecuencia y consumía grandes cantidades de dulces, lo que suponía un gran riesgo para mí, ya que padecía de hipoglucemia. En cuanto a mi estado de ánimo... No mantenía relaciones sexuales con mi marido desde hacía años. Mi programa consistía en levantarme a las 9:30, hacer un poco de ejercicio e ir de compras y volver a la cama sobre las 3 para quedarme allí el resto de la tarde. Me encantaba estar en la cama. Prácticamente era lo único que me gustaba. Espérame aquí, ¿quieres? No está mal, ya lo revisaré. Bueno, si seguimos esta línea de aquí, tenemos muchas posibilidades. Adelante, Alan. Bienvenido a mi humilde bufete de abogados. En la cocina está el equipo que se ocupa de la insulina. Nos están cociendo una sorpresa. Y aquí está el equipo que se ocupa de las notas de Brilhofer. Señor von Bull, ¿dónde están las servilletas de papel? Pregúntaselo a Sara. Sara solía vivir aquí. Y este... no ha debido dormir en toda la noche. Esta especie de comuna, la monta para cada caso, nunca lo había hecho. Pero para redactar 100 páginas en 38 días solo hay un modo de hacerlo. Aquí están el equipo del bolso negro y de la investigación ilegal. No sé por dónde empezar. Mi hijo Elon ha tenido que ceder su habitación. Y este es otro caso por el que está pagando usted. Y este es mi equipo. Ya te gustaría. No sé dónde lo he dejado. Hola, soy Sara. Y además una mujer preciosa. ¿Le suele dar resultado? ¿La duración? Por supuesto. ¿Le gusta la comida china? ¿Qué se le da a una esposa que lo tiene todo? Una inyección de insulina. ¿Qué? Oh, mis gambas. ¿Cómo se llamaría el miedo a la insulina? Claustrofobia. Eso está bien. ¿Podría contarnos algo más sobre Alexandra Ailes? ¿Es cierto que le dio como fecha tope la Navidad del 79 para que se fuese a vivir con ella? No del todo. Ella sabía que yo buscaba trabajo. Trabajé para Joseph Getty en Londres. Pero Alexandra debió suponer que cuando usted encontrase un empleo se casaría con ella. Sí, es cierto. ¿Y después de su declaración le pareció que ella querría volver con usted? Desde luego. De hecho, en el juicio dijo... Le amaba, pero me dejé llevar por mi propia rabia. Siento haber actuado como lo hice, pero le amaba y seguí mis impulsos. Le preguntaré una cosa que quizá no pueda responder. ¿Sigue enamorada de él? No lo sé. Eso significa que sí, ¿no es cierto? Eso parece. De hecho, tras el juicio, me envió una carta donde lo decía explícitamente. Una carta muy apasionada. Apasionada y llena de celos. Pero así fue la relación desde sus inicios. Así era Alexandra. Era su esclava de amor. Veo que tendré que pedir mi propio plato de gambas al jengibre si quiero probarlas, ¿no? Oiga. 3 semanas antes de su último coma, tomó una sobredosis de aspirinas. ¿Qué puede decirnos? Nadie ha insinuado que yo tuviera algo que ver con eso, Alan. No, claro que no. Solo le pregunto qué ocurrió. Verás, Sunny no se encontraba demasiado bien. ¿Te encuentras mal? Solamente un poco mareada. Si estás mareada, no te levantes.
Tranquila, no pasa nada. Vamos, apóyate en mí. Eso es. Muy bien. Y ahora, con cuidado. Vamos, te llevaré a la cama. Me duele mucho la cabeza. Estás bien. Solo un pequeño corte, no es nada. Vamos, échate en la cama. Ya está. Eso es. ¿Quieres que llame al médico? No, 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 no quiero. No quiero que llames al médico. Solo quiero quedarme sola. Quiero quedarme sola con todas esas preciosas cartas. ¿Para quién eran esas cartas? ¿Por qué las escribiste? ¿Por qué? Más tarde el doctor Prock me dijo que no hacía falta ir al hospital, pero que no quería correr riesgos. ¿Por qué tomó tantas aspirinas? Bueno, Sunny siempre tomaba aspirinas. Y en gran cantidad desde hacía varios días. Eso es muy extraño. El doctor Lucas Lupardus, jefe de toxicología del condado de Suffolk, nos ha dicho que personas que consumen diariamente aspirinas no llegan a esos niveles. Y que el nivel en la sangre a partir del cual es mortal es el 60%. Y tenía el 90%. Así que... Así que es obvio que fue un intento de suicidio. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Alan, ¿quieren estar en la acusación? Estamos esperando. No lo sé, supongo que se sentía infeliz. ¿Qué os parece si regresamos a casa? Es casi imposible ganar este caso con tecnicismos. Peter. He revisado todos los casos que el Tribunal Supremo de Rhode Island ha revocado estos últimos años. No acostumbran a modificar un veredicto solo por detalles técnicos. Para que ellos lo revoquen, las bases han de ser técnicas, pero sobre todo, el acusado, que ya ha sido condenado, ha de parecer inocente. Estoy de acuerdo. ¿Lo habéis entendido todos? Sea cierto o no, vamos a convencer a los jueces de que usted es inocente. Klaus, ahora quiero oír su versión de los hechos. Será un placer. Yo siempre he defendido mi inocencia. El primer coma, ¿de qué fue precedido? A Sunny le encantaba la Navidad. En realidad era su época preferida. Verán, para que lo entiendan, no había nada en el mundo que le gustase más a Sunny que regalar. Le gustaba más que cualquier otra cosa. Cada año hacía que le preparasen un gran bol de ponche. Pero ese año bebió demasiado. ¿Cuánto? No sé, creo que unos 10 o 12 vasos. ¿Padeciendo de hipoglucemia? ¿Bebía siempre así? Nunca. Nunca tomaba alcohol excepto en contadas reuniones sociales para superar su timidez. O cuando estaba disgustada. Esa no era una reunión social, ¿verdad? No. Habíamos estado discutiendo sobre el divorcio toda la tarde. Creo que lo que has dicho antes de que el trabajo se interpone entre nosotros es solo un pretexto, que la verdadera razón es ella. Por supuesto que no. Estaba pensando en redecorar esta maldita casa. ¿Así que sabía lo de Alexandra? Sí. ¿Cómo se enteró? Yo se lo dije el verano anterior. Hace más fresco. Oh, quería mencionarte una cosa. Es acerca de nuestro acuerdo sobre mis actividades extramatrimoniales. He estado saliendo con alguien que
no entra en los parámetros de nuestro acuerdo. Alguien que pertenece a nuestro círculo. La hija de Billy Gotsky, Alexandra Iles. Bueno. Eso debe ser mejor para ti que lo que has tenido que aguantar hasta ahora. ¿Te refieres a las chicas de Alterne? Sí. Bueno, antes salías con ese tipo de chicas, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Es esto mejor? ¿O consideras a la hija de Billy Gotsky otra chica de Alterne? No, es mucho mejor. Eso fue en julio o agosto, ¿no? Ahora pasemos al día de Navidad. ¿Todavía seguían discutiendo por lo de Alexandra? No, estuvimos discutiendo por mi trabajo. Sunny estaba... Verá, por la noche había bebido demasiado ponche y tuve que llevarla a la habitación. Alex, ayúdame. Es hora de acostarse, cariño. Ya está. No hace falta que me sostengas el brazo. Ya sabes lo que te pasó la otra vez. ¿Lo recuerdas? Te rompiste la cadera. Eso fue hace años. Hace solo 2 años. Tráeme un whisky con soda. Ni siquiera me vais a dejar ir a orinar sola. Abre el grifo cada vez que entra en el baño. Si estaba tan borracha, ¿por qué fue a buscarle el whisky? Porque ella me pidió que se lo trajera. Sunny recibía todo aquello que se le antojase. Tranquila, no te preocupes. Buenas noches, papá. Buenas noches, cariño. Buenas noches, Klaus. Buenas noches, Alex. Es que no nos ha dado mi madre suficiente dinero. Klaus. Apenas dormimos aquella noche. A tu edad es perfectamente aceptable que te retires. Hace tiempo que estoy retirado. No he tenido un empleo serio desde lo de Getty. Ahora lo entiendo, es por tu ego. Nunca has tenido un trabajo en serio. No sé, pero pienso tenerlo ahora. Oh, ya basta, Sunny, tu padre también trabajaba. ¿O acaso quieres que tus hijos crezcan pensando que el lugar ideal para un hombre es una tumbona? Te casaste conmigo por mi dinero y ahora exiges trabajar. Eres el príncipe de la perversión. ¿Qué pretendes? ¿Quieres destruir nuestra familia? Oh, no, claro que no. Yo quiero simplemente relacionarme un poco con el mundo. ¡Ya basta, Pan! Oh, ¿qué está pasando? Es por Alexandra, ¿no? Está bien, me divorciaré. Lo haré. Me divorciaré, no te preocupes. Oh, Dios mío, siempre salgo perdiendo. Voy a perder a todo el mundo. Sunny, yo no quiero el divorcio. Y ni siquiera había pensado en casarme con la hija de Billy Gotsky. Quiero quedarme contigo. Solo quiero trabajar. Como hombre lo necesito.
Ojalá tenga un bonito sueño. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que es inútil? Yo solamente... Buenas noches, Klaus. Sunny, sabes que te quiero. Buenas noches. ¿Y al día siguiente? Bueno, el testimonio de María fue extremadamente exagerado. Sunny no se pasó el día gimiendo. Tal vez un ronquido ocasional, pero... ¿Cree que María sacudió a Sunny? Nadie en el mundo sacudiría a Sunny. ¿Qué ocurrió cuando ella volvió en sí? Después del primer coma, pues algo un poco absurdo. Todos estaban furiosos conmigo. No vas a dejarme nunca tranquila. ¿Por qué me salvaste? Yo estaría mejor. Y hubiese sido mejor para ti. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que siento haberte salvado la vida? Sí. Dilo. Te aseguro que no lo siento. Klaus. Klaus, dime qué va a ser de mí. Cuando llamé a Alexandra para contarle lo que había sucedido, me contestó lo mismo. Dijo, ¿por qué la salvaste? ¿Por qué llamaste al médico? ¿Alexandra quería que dejara morir a Sunny? No. Lo digo porque todo el mundo decía que Sunny era una persona infeliz y no tenía ganas de vivir. Bueno, no hay nada más sobre el primer coma. El segundo, por supuesto, fue mucho más teatral. ¿Teatral? ¿Considera esto un juego? Se trata de algo muy serio. Su esposa está en coma. Y usted ni siquiera finge que le importa, ¿verdad? Claro que me importa, Alan. Pero nunca me ha gustado ir con el corazón en la mano. Dejémoslo por hoy, ¿eh? Muy bien, chicos. A ver, como usted desee. Había tres sustancias en la aguja, ¿no? Amobarbital, Valium e insulina. No todos podemos ser como usted. Ahora, Nancy, tienes que conseguir que un médico te prepare cinco agujas. Una sin nada. Dos con Valium, Amobarbital e insulina. Y otras dos solo con Valium y Amobarbital. Las enviaremos al mismo laboratorio donde fue enviada la famosa aguja. A ver si conseguimos un resultado positivo. ¿Y si no es así? Me dedicaré a limpiar letrinas. No os vais a creer esto. David Marriott quiere dinero. ¿Y quién no? Temo que su memoria se borre. Por mí puede irse al infierno. Bueno, ha perdido su horrible empleo y está buscando pruebas para nosotros. Está bien, escucha. Podemos hacer lo que hace el gobierno con sus testigos. Le pagaremos por su tiempo. ¿Y cuánto vale su tiempo? Un pavo y medio. ¡Ders!
¡Os toca a vosotros! Habéis ganado por casualidad. Adelante, a ver si esta vez me la pasas un poco más. No digas tonterías. Marriott nos decía. El investigador que contrataron dijo que la aguja tenía una pequeña incrustación cerca de la punta. Y los médicos dicen que eso es imposible después de poner una inyección. Pues, ¿cómo la consiguieron? Oh. Verás, inyecto esta aguja, la piel actúa como una esponja. Y limpia la aguja dejándola totalmente limpia de líquido. Pero, si solo mojo la aguja en el líquido, ¿qué ocurre? Que cuando se seque quedará una incrustación. Así que fue un montaje. Es como el pañuelo de Desdémona. Mis hijastros me creían culpable y como creían que no tenían suficientes pruebas, las confeccionaron. Eso debería darnos el caso, ¿no? No. Estamos a medio camino. Hay puntos que no están claros. ¿Amaba a Sunny? Me casé con ella. Oh. Claro que la amaba. Era preciosa. Y rica. ¿Por qué no? Pues yo detesto a los ricos. Yo lo soy. ¿El bolso negro era suyo? Sunny se lo apropió a Alan. Es posible que no entienda el porqué. Quizá esto se lo aclare. Tras sufrir el primer coma, estaba con los nervios a flor de piel. ¿Dónde están? ¿Las has cogido tú? Claro que no. ¿Qué buscas? ¡Mis pastillas, imbécil! Valium, Seconal. Las has cogido, ¿verdad? Querida, hace tiempo que no interfiero en tus asuntos. ¿Entonces quién? Mis hijos no se atreverían. Ya sé quién ha sido. ¿A dónde vas? No tardó en encontrarlas. Ha sido mi maravillosa madre, estoy segura. Ella está detrás de todo esto. Está conchavada con María. Bueno, me da lo mismo que ella obtuviera todo el dinero mucho antes que yo. Eso no significa que sea mi ama y señora. Claro que no. Yo soy tu amo y señor. Es una broma. María me quiere demasiado. Eso no es bueno para ella. Y a mí no me resulta nada divertido. Fiesta. Ahora veremos si esa fea doncellita mía consigue descubrir esto. ¿Qué vas a hacer con eso? No pienso decírtelo. Pero te aseguro que no estará entre mis asuntos. Me extrañó que utilizara el término asuntos. ¿Se da cuenta de que la acusación cree que molió esas pastillas para inyectárselas a Sunny? Le seré sincero, lo de las gotas nasales es poco creíble. Sin embargo, ha de tener en cuenta, Alan, que es del dominio público que Sunny tomaba pastillas. Su comportamiento al esconderlas en un frasco de gotas nasales para que nadie las encontrase es el clásico del alcohólico que compra botellas de whisky y las almacena por toda la casa. Tiene razón. La verdad es que siempre ha tenido razón, ¿verdad? Este es el caso más peligroso en el que he trabajado. ¿Le resulta estimulante? No, en absoluto. Estoy rompiendo todas las reglas porque la única forma de ganar es proclamando su inocencia. Y nunca he hecho eso por nadie. En realidad el problema es que veo cómo es usted. Haría lo que fuera para ganar. Usted también. Pero usted no confía en el sistema legal. ¿Acaso cree que yo fabricaría testigos o declaraciones juradas? No, pero me sacrificaría a mí. Oh, por favor, Alan. Cuanto más creo en su inocencia, más nervioso me pongo. Mi situación es muy delicada. Si le declaran culpable, pareceré un imbécil. Y mi reputación, mi credibilidad y mi carrera quedarán destrozadas. Ese es un riesgo que debe asumir, ¿no? Ah, sí. Váyase a la mierda. Váyase a la mierda, amigo. Hazme ese favor. Solo serán dos días. Bueno, está bien.
Creo que puedo hacerlo. Me alegro de que nos entendamos. Resulta fácil olvidar que todo esto trata de mí, viéndolo desde aquí. Para la mayoría de ustedes, mi nombre significa coma y mi segundo matrimonio, intento de asesinato. Todo lo que viví antes, todo lo hermoso, es desconocido por la opinión pública. Nadie piensa en cuánto amaba a mis hijos, a la pequeña Cosima, a Alex, por supuesto, y a Ala. A nadie le preocupa cómo era Klaus, ni se preguntan cómo era cuando me enamoré de él. Cuando Klaus y yo nos conocimos, yo estaba casada con el apuesto príncipe Alfred Eduard Friedrich Vincent Martin Maria van Ausberg. Fue en 1964. Llevaba 7 años casada con mi primer marido. Por lo visto, mi primer marido, Alfie, así es como le llamaba, se había hecho la promesa de serme infiel con todas las chicas guapas de Europa. Y me pareció que lo estaba consiguiendo. Así que yo le fui infiel con Klaus. Locamente infiel. Son recuerdos felices. Pero no es la pasión lo que más recuerdo, sino la ternura. A mí Roger me dijo: Roger es un bastardo. Fue increíble. Uno de los caprichos de Frank. Son desesperados. ¡Tigre! ¡Qué bonito habrá salido! ¡Qué barbaridad! ¡Es increíble! ¿Pero qué hace aquí? ¡Te imaginas! ¡Un tigre en el jardín! Acércate. Nunca me gustaron mucho las personas. No por lo general. Pero Klaus, no sé, era distinto. Supongo que no era una persona normal. No pasa nada. Intentalo trabajar un poco más. La ternura es una de esas cosas que nunca se olvida. Sin embargo, ahora me lo ha usurpado todo. Mi apartamento, mi dormitorio, mi cama. Es un hombre frío, ¿verdad? Frío y cruel como el propio mundo. Viéndole así es sencillo hacerse la pregunta. ¿Es el diablo? Y si lo es, ¿puede el diablo recibir justicia? ¿Y toda esa actividad legal está al servicio de Satán? ¿Creen que Sani von Bülow era totalmente vulnerable a Klaus von Bülow? Eso no se puede preguntar. Es una especulación. Solo estamos exagerando un poco. Sigue trabajando en ello. Esto podría actuar de espoleta. Creo que con esto bastará. Supongo que sí. Repasemos esto. A ver. Esto de aquí. ¿Qué más quisiera? Es imposible. ¿Qué es esto? ¿Investigación ilegal? Ajá. Lo típico, argumentar que un hombre es inocente. Esto es diferente. Nos apoyamos en la cuarta enmienda. No, intentaron ocultar pruebas que podían dañar a su cliente. Aquí ocurrió lo mismo. No, en esta investigación destruyeron pruebas. No tomaron huellas ni hicieron inventario. Si podemos basarnos en el caso Brady, el Estado la policía, tiene la obligación... La policía comprobó las drogas de la investigación ilegal, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien, y estamos diciendo que la ocultación de pruebas implica otra investigación ilegal. Hay precedentes, ¿no? Walter, Sara, Jacobson, ya sé que hay precedentes y que la ley está de nuestra parte. No estoy discutiendo eso. Lo que intento no decir es eso, que... No es eso, me lo estás discutiendo. Y personalmente, ¿por qué? Estoy discutiendo la estrategia, ¿de acuerdo? Así que no pienses que te estoy atacando a ti personalmente. ¿Estamos en el mismo equipo o no? No lo sé, pero me parece que sí. Entonces, ¿por qué no lo sientes?
Esto era estrictamente profesional. Lo es. Eso no te lo crees ni tú, Alan. Mira, te metí en esto. Te pedí que trabajaras en este caso porque creo que eres una buena abogado. Ya sé lo que significa para ti ser un buen abogado. Entregarte por completo a la ley y olvidarte de las personas que te importan. Mis clientes son las personas que me importan. Eso es obvio. Lo que me importa, lo único que me importa, la única maldita cosa que me importa es esto. ¡Este caso! Y hacer la mejor apelación de la que seamos capaces, ¿lo entiendes? Puedes hacer una argumentación mucho mejor, Sara, y tú lo sabes. Y yo también lo sé, así que ponte a hacerla y deja de darme la lata. Siempre tienes que decir la última palabra, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Vamos a perder. ¿Por qué? ¿Por qué fascina tanto este caso a la gente? ¿Por qué hay siempre un momento en que a un hombre le vuelve loco su mujer y en su fuero interno desea hacer exactamente lo que dice Inquisidor Klaus? Matarla de un modo sigiloso, silencioso, que no pueda ser detectado. Klaus es un chivo expiatorio. Alguien ha de pagar por el pecado que todos deseamos cometer. Eso es ridículo. Sí, es ridículo. ¿Qué has encontrado? Verás, la acusación se basa totalmente en una sola teoría. La aguja y el bolso negro. La insulina que había en la aguja y el nivel de insulina en la sangre. Sí, sí, eso ya lo sé. Según el Derek, el mismo Tribunal Supremo de Rhode Island y los mismos jueces dijeron que en un caso basado en una teoría circunstancial, la acusación se desmoronaría si una sola parte de la teoría fuese débil. O sea que si hubiese un solo eslabón débil en la cadena, lo demás no valdría. Exacto. Peter, eso es bueno. Muy bueno, muy, muy bueno. Has dado un esclavo. Gracias. Estupendo. Un momento, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Qué quiero que hagas? Encárgate de buscar todas las teorías alternativas posibles. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Solo quedan 7 días. Der, lo siento, pero será mejor que bajes. Hola, Der. Siento haberte despertado. ¿Qué quieres, David? ¿Más dinero? ¿Puedes conseguir más? ¿Podrías darme un vaso de agua? No. He venido porque mi declaración no es exacta. Estupendo. Lo que nos faltaba. Es maravilloso. Ya. Se me olvidó mencionarte algo, algo increíblemente importante. ¿Recuerdas que entregué uno de los paquetes de Alex a una mujer en Clarendon Court? Sí, ¿y qué? Pues esa zorra era sin duda Sunny von Bulow. David. Eso está mal, muy mal. Me he reunido contigo unas 5 veces y de repente... No, no ha sido de repente. Creo que siempre lo supe, pero me convencí del todo al ver su foto en un reportaje. No podemos utilizar tu declaración si no es verídica. ¿Estás seguro esta vez? Te lo juro. Por el cuerpo y el alma de mi madre. Pobre mujer. Incluye este cambio y hazle repasar cada palabra de su declaración. ¿Puedo usar el lavabo? Más dinero, puedes conseguir más. Si Klaus se la hubiese inyectado, se habría deshecho de la aguja, ¿verdad? Claro, si se deshizo de la insulina, ¿para qué guardar la aguja? Klaus es extraño, pero no estúpido. Es arrogante. Eso no es un crimen. A veces sí. No sé por qué seguís discutiendo sobre eso. Está claro, los hijos lo amañaron. Vaya, vaya, ¿cómo cambias de opinión? Que haya amaño no significa que sea inocente. Puede que fuese culpable de todos modos. Der, al teléfono.
Peter McIntosh. Sí. ¿Sabes de qué se trata? De acuerdo. Le han dicho en Rhode Island que vamos a perder. Tienen un as en la manga. ¿No sabe cuál? Intentará enterarse. Está bien, amigo. Amigo, me gusta que lo diga. Es una frase hecha. Muy bien, no hay estudiantes, no hay testigos. Segundo coma, ¿qué pasó? Bueno, Alan, por muy extraño que pueda parecerle, fue algo claro, realmente... Vaya al grano, 20 de diciembre del 80. Sunny no se encontraba bien. Habíamos estado discutiendo durante toda la tarde. Me habían ofrecido un puesto en una empresa que tenía negocios petrolíferos y eso implicaba pasar algún tiempo en Europa. La discusión fue bastante acalorada y fui a hablar con los niños. Esta fragata llevaba más de 50.000 florines de oro. Un botín digno para cualquier pirata. ¿5.000 florines? Eso es, un botín. Podré hartarme de ron hasta morirme. Sometámoslo a votación. Los que estén a favor, que pasen a este lado. Perdone la interrupción. Me gusta pensármelo antes. No quiero jugarme el pellizco. Hijos, tengo algo muy importante que deciros. Nos acercamos a los mayores y mejores días de la piratería. Yo... Escuchadme. Veréis. Mamá y yo vamos a tener que separarnos. No soporta que yo quiera volver a trabajar. No lo tolera. Oh, mamá siempre dice cosas así. Pero luego se le pasa. Sí, lo sé, pero esta vez le está durando demasiado tiempo. Iré a Europa a pasar unos meses después de Año Nuevo. Será el primer paso para la separación. Oh. No te preocupes, se le pasará. Alexander dijo que esa conversación tuvo lugar al día siguiente. Alan, ¿puede imaginarse algo más absurdo que anunciar la intención de divorciarse de una mujer que acaba de caer en coma? No, esa noche todo parecía relativamente normal. No alegre, pero no solíamos reír mucho durante las comidas. A pesar de que los médicos le aconsejaran que no tomara dulces, lo único que Sunny consumió fue un helado. Después de cenar fui a acabar un trabajo a mi despacho. ¿Qué queréis hacer esta noche? Los demás decidieron ir a charlar al salón. Eso sería estupendo, pero primero necesito ir a mi cuarto un minuto. Una hora más tarde fui a verles. Querida, ¿quieres tomar algo? A ver si queda consomé de pollo. Iré a ver. Cosima, si haces eso te ganaré. Aquí tienes, Luis, querida. Esta paz es mía. Muy bien, aquí. Ya se ha venido. Gracias. ¿Cómo va el trabajo, cariño? Estoy hecho un lío, no consigo que las cifras me cuadren. ¿Por qué no llamas a tu amiga Débora? Dudo que hoy esté en casa, es sábado. Bueno, Débora, creo que convendrás que se te cierre. Pero Débora sí estaba en casa. Y hablamos hasta que... Creo que si la dejáramos en... Klaus, ven de prisa, mamá está muy mal. Débora, ¿te importa que te llame mañana? Gracias. Se empezó a sentir débil y después se cayó. Tuve que ayudarla.
¿Podría alguien abrir una ventana? El aire fresco me tranquiliza. Ahora debo hablar con Klaus. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Cosima. Buenas noches, Alex. Se pondrá bien. Eso, si Klaus tiene tiempo para hablar. O vas a pasarte cada minuto libre de las Navidades trabajando. ¿Resulta tu trabajo tan fascinante? ¿O intentas apartarte de mí? Si es eso lo que buscas, lo estás haciendo de maravilla. Ya estoy harta. No me casé para esto. Podría conseguir a cualquiera. Con mi dinero, a cualquiera. Bueno. ¡Haz algo! ¡Di alguna cosa! ¡Sé un hombre! Ya tengo mayordomo. ¡Sé un hombre! ¡Yo no quiero esto! ¡No quiero! ¡No quiero esto! ¡Por favor, por lo menos, di algo! La misma conversación que el año anterior, solo que esta vez fue más venenosa. Siempre me has tenido miedo. No por mi dinero, sino porque eres un cobarde. Porque tu lamentable masculinidad es tan frágil que te aterra la sola idea de una confrontación. Por eso te largas con la señorita Botsky. Como siempre, los perros me despertaron antes del amanecer. Les dejé salir como de costumbre. Y volví a cruzar el dormitorio hasta mi despacho lo más silenciosamente posible. No me fijé en si mi mujer estaba en la cama, ni si se vislumbraba la luz del cuarto de baño por debajo de la puerta. Aunque si lo hubiese estado, no me habría preocupado. Hice mis ejercicios, me duché y luego llamé a Deborah Knowles. Bueno, creo que eso podría resultarnos provechoso. ¿Puede alguien realmente creer que si estuviese intentando asesinar a mi mujer, me pasaría una hora repasando tediosas y aburridas cifras? Después de la llamada volví a cruzar el dormitorio. Recuerdo que estaba helado. Sunny, desde luego, ya no estaba en la cama. Y oí que estaba abierto el grifo del lavabo. Desayuné, pasé a los perros y cuando regresé, les pregunté a los niños dónde estaba su madre. ¿Ha desayunado, mamá? No, todavía no. ¿Sunny? Su cuarto de baño era su santuario particular. Nadie entraba ahí. Excepto la criada, claro, para limpiar. A veces Annie se pasaba horas allí. O al menos eso parecía. Solo se puede especular sobre lo que ocurre tras una puerta cerrada. Sunny, ¿estás ahí? Dudé incluso en llamar. ¿Querida? Sunny. Dios mío. Una vez me hube asegurado de que respiraba, fui a buscar a Alexander. ¿Por qué no llamó a una ambulancia antes? Tuve pánico, Alan, pánico. Verá, yo necesitaba hablar con alguien, estaba asustado. En cambio, ni siquiera me fijé en si ella respiraba con normalidad. No sé, no fue como el año anterior. Si lo miro retrospectivamente, me parece absurdo, pero toqué su labio superior y vi que tenía sangre, que se había roto un diente. Hasta ahí llegó mi preocupación. Bueno, eso es lo único que sé. No puedo decirle nada más. Está bien, pero ¿es la verdad? Por supuesto. Pero no toda la verdad. Alan, no sé toda la verdad.
Nadie sabe qué fue lo que le ocurrió a Sunny. Ojalá no le creyera. Es difícil fiarse de alguien al que no se entiende. Es usted muy extraño. No sabe hasta qué punto. ¿Estáis todos aquí? Falta Peter. Dice que trae malas noticias. Ah, estupendo. Nair. Cuenta. He descubierto qué tiene el Estado. Su as en la manga. Eres tú. ¿Yo? David Marriott grabó todas sus conversaciones contigo. Oh, magnífico. Se rumorea que si ganamos el caso, irás a la cárcel. ¿Qué es lo que dije? Tengo un amigo en Rhode Island que me ha conseguido un extracto. He venido porque mi declaración no es exacta. David, eso está mal, muy mal. ¿Qué quieres, más dinero? ¿Puedes conseguir más? Sí. Oh, no, eso no fue lo que dije. Eso está... Está grabado. No me importa que esté grabado. No dije eso. ¿Y ahora qué? No lo sé. Os diré lo que vamos a hacer. Vamos a ignorarlo. Alan, te estás jugando tu carrera. Ahora estoy convencido de que Klaus es inocente. Así que está decidido. No quiero trucos, ni tampoco tecnicismos. He decidido que vamos a basar la apelación directa y explícitamente en la inocencia de Klaus. Eso no es correcto. Una apelación debe basarse en el error judicial. Lo está. El juez debió rechazar el caso. ¿Cómo puedes decir que no había pruebas suficientes? Un jurado le condenó. Tienes razón, pero... Es lo que intentamos rebatir. Si las reglas no funcionan, hay que cambiarlas. Red Auerbach hizo que cambiasen la regla del salto al balón cuando los Celtics tenían un equipo bajo. Sí, pero es peligroso políticamente, Alan. Ya. Si los jueces se sienten insultados, podemos encontrarnos. Algo no encaja. Un tribunal supremo del Estado ni siquiera debería mirar una apelación basada en nuevas pruebas. Eso es cierto. Chicos, yo me ocuparé de ello, ¿de acuerdo? Vosotros, dejadme a mí. Bueno, ya sé que estáis todos agotados, pero recordad que solo nos quedan 4 días. Ahora tenemos que tomar una importante decisión. ¿Queréis ganar o no? Alan. ¿Qué? Tenemos algo. Hemos dado en el blanco. Las agujas que enviamos con amobarbital y con Valium... Pero sin insulina. Han demostrado que teníamos razón. Han dado lecturas positivas falsas de insulina. ¿Las dos? Una de 93 y la otra de 282. Hemos rebatido todas las pruebas médicas de la acusación. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Bien, y ahora lo único que les queda es mi cabeza. ¿Alguien sabe algo sobre el editaje de cintas de audio? ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Y la defensa? ¿Para qué está la defensa? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Inténtalo, Alan! ¡Pásala! ¡Vamos! ¡Vamos, date prisa! ¿Qué ocurre? ¿Qué haces, Alan? No, espera un momento. ¿Qué pasa? Ya lo tengo. ¿Dónde está Raj? Arriba. ¿A dónde va? Alan. Raj. ¿Qué? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo tengo. ¿Recuerdas a María? Podría haberlo dicho así. Insulina. ¿Para qué insulina? Mi señora no es diabética. ¿Lo entiendes? Mi señora no es diabética. Da por supuesto que el bolso es de Sunny. Su primera reacción es instantánea, no como el montaje legal que idearon después. Lo que contenía ese bolso pertenecía a Sunny, no a Klaus. ¿Quién iba a saberlo mejor que ella? Empieza a escribir. Bien. Entiéndelo, no eres Dios, solamente eres un fiscal. Y Alabama no puede ejecutar a los hermanos Johnson antes del fallo del Tribunal Supremo. Eso es, ya me has oído. Tienes 2 horas para llegar a Rhode Island. ¡Vamos, deprisa! ¿Quieres que cometa una infracción? No, claro que no, porque si te paran no llegarás antes del plazo fijado. Esto es una advertencia, amigos. Si fríen a los chicos, tú les seguirás. ¿Te has dejado la medicina? Sí, eso es lo que he dicho. Adiós. Han aparecido sorprendentes novedades en el caso von Bülow. El catedrático de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, había sido acusado de pagar por pruebas falsas. Pero esas acusaciones han sido desacreditadas por el fiscal general de Rhode Island, quien anunció que la cinta de David Marriott ha sido manipulada y que Marriott no es un testigo fidedigno. ¿Qué estaba tramando, Alan? ¿Para quién trabajaba? No tengo ni idea.
Espero que no piensen que trabajaba para usted. Alan, ¿quién iba a pensar que...? No creo que usted lo hiciese. ¿De acuerdo? Pero en el restaurante chino, esquivó la pregunta clave. Jack es nuestro experto en el tema, Alexandra Ailes. Ah. ¿Y lo de la sobredosis de Sunny? ¿Por qué tomó tantas aspirinas? ¿Qué ocurrió? ¿Le dolía la cabeza? ¿O fue por Alexandra? Diga. Conteste, Klaus. Alexandra era rencorosa. El día de la sobredosis de Sunny, me devolvió algunos regalos que le había dado. Algunas fotos, cartas de amor. Las dejó en casa en una de esas bolsas comerciales. ¿Y Sunny las vio? Sunny estaba en casa. Yo no. A Alexandra se le olvidó dirigir el paquete a mi nombre. Quiero quedarme sola con todas esas preciosas cartas. ¿Por qué escribiste esas cartas? ¿Por qué las escribiste? Existe una gran diferencia entre saber que alguien te es infiel y que te restrieguen cartas de amor en tus propias narices. Parece que Sunny sí estaba dolida por su infidelidad. Estaba muy dolida. ¿Por qué no nos lo dijo? Todo era un libro abierto. Busqué a los mejores expertos. No temo a la verdad. Verá, según mi opinión, Alexandra intentó forzar a Sunny al suicidio. ¿O lo planearon juntos? De todos modos, creo que usted está protegiéndola porque sigue enamorado de ella. ¿Y por qué no? Esa chica es una monada. Claro que aún la quiero. Y la odio. Alexandra, Sunny, Andrea. Las quiero a todas. Ser un ser humano es algo muy prosaico. Estás atrapado. El tiempo solo se mueve en una dirección, hacia adelante. Es insulso y aburrido y nos conduce a muchas tonterías. Por ejemplo, el proceso legal. En este caso en particular, se gastó una enorme cantidad de tiempo, de esfuerzos y de dinero para intentar determinar qué ocurrió exactamente esas dos noches tan cercanas a la Navidad. 26 de diciembre de 1979 y 20 de diciembre de 1980. Ocurrió aquí mismo. Incluso ahora, todo tiene el mismo aspecto, el mismo sabor, el mismo olor. Si pudiesen volver atrás en el tiempo y echar una miradita, sabrían qué pasó. Y todo esto resultaría innecesario. ¡En pie! Escuchen, todos aquellos que tengan asuntos que tratar ante el Tribunal Supremo del Estado de Rhode Island y reunido en Providence pueden aproximarse. Pero también es cierto que todo el mundo disfruta con el circo. Siéntense. Si el apelante está preparado, que proceda. Si el tribunal lo permite, la defensa oral será presentada por un abogado de otro estado, el profesor Alan Dershowitz. Señorías, tal vez no les guste Klaus von Bülow. Tal vez le consideren culpable de algo, pero estoy aquí para decirles que es inocente. Nuestras nuevas pruebas indicarán, profesor, claramente que... Ya sabe que no hay ni un solo caso que permita introducir nuevas pruebas en la apelación. Pues sí hay uno, señoría. Y usted lo citó en el Derek. En el Derek. En el Derek usted mismo dijo que un caso basado en una teoría circunstancial en vez de en hechos solo se mantendrá en pie si ninguna otra teoría tiene sentido. Y sabe que la única forma de mostrar una teoría mejor es presentarla. Está bien, proceda, abogado. El primer punto es la aguja incrustada. Espero que tengan el valor de liberar a un hombre inocente y remediar...
remediar una grave injusticia. Esto no funcionará. Demasiado listo para su propio bien. Alan dice que funcionará siempre que el fiscal muerda el anzuelo. ¿A qué anzuelo se refiere? Si rebate las pruebas. Señorías, la introducción de nuevas pruebas en la apelación viola todos los principios de la jurisprudencia, todos los estatutos, todos los precedentes y toda regla de ética. Tiene prisa por crucificarnos. Desde luego no voy a ponerme a discutir la cuestión de la culpabilidad del señor von Bülow. Pero no me queda otra opción que la de contestar a las alegaciones del señor Dershowitz una por una. Bingo. Primero, la cuestión de la aguja incrustada. Así que ahora depende de los jueces. Dime lo que piensas. Yo creo que es mucho más fácil querer a alguien que vivir con él. El amor es fantasía. Vivir es trabajar. Desde luego. Y a esa gente no le gusta trabajar. Pero si no haces el trabajo, el amor muere. Y no hay nadie que quiera enfrentarse a eso. Espera, espera. El amor murió. Y Sunny no pudo aceptarlo. ¿Por eso Klaus intentó matarla? Es posible. No estoy de acuerdo. Admítelo. Solo teníamos que demostrar que el Estado hizo una pésima acusación. No hemos probado que fuera inocente. No podíamos, no hacía falta y no creo que lo fuese. ¿No lo crees? No estoy diciendo que le inyectase insulina a Sunny. Vayamos por partes. El primer coma, ningún problema. Hasta el médico creyó que había sido causado por hipoglucemia, falta de oxígeno en el cerebro, etc. Está claro, pero ¿qué pasa con el segundo coma? ¿Por qué tiene Klaus esa actitud tan culpable? Cualquier hombre se sentiría culpable si su mujer fuera suicida. Ya, lo sé, lo sé. Es posible que se tomase las pastillas con la intención de suicidarse. Pero dime, ¿cómo se explica que acabase estirada sobre un suelo de mármol en un cuarto de baño helado y con la cabeza bajo la taza del váter? A ver qué te parece esto. Sunny se despierta sintiéndose desgraciada. Su segundo matrimonio ha fracasado. Los hijos se van de casa. ¿Qué le queda a ella?
Pero cuando la encontraron, tenía el camisón por encima de la cintura. Exacto. ¿Por qué estaba así? Digamos que está de pie frente al lavabo. Quiere hacer pipí. Y en ese preciso instante, los barbitúricos le hacen efecto. Su cuerpo se convulsiona. Se agarra del camisón. No me convence. Me parece un poco rebuscado. A veces, la verdad, lo parece. Oh, vamos, creo que tomó los barbitúricos la noche anterior. Y digamos que él la vio hacerlo. O que ella le dijo que lo haría antes de dormir. Esta vez, él quiere que lo consiga. Sunny. Quizá él pueda ayudarla a hacerlo de algún modo. Claro. La ventana abierta. 0 grados. Pero alguien podría verla ahí. La acción de arrastrarla naturalmente levantaría el camisón. Con ese frío, ¿cuánto tiempo sobreviviría? ¿Recordáis lo que dijo Sunny? Yo estaría mejor. Y hubiese sido mejor para ti. Porque la ley es un instrumento desafilado. No la consideréis un estilete, es un garrote. Mañana, la cadena perpetua. Eso me recuerda a un cómico que dijo, no sé por qué la llaman cadena perpetua. No dura para siempre, solo hasta que el reo muere. Buenas noticias. Estupendas. Y más buenas noticias. ¿Han emitido el veredicto? Acaban de hacerlo. 5-0. Les machacamos. ¿Y las bases? Tenemos las notas de Brinhofer. No pudo evitarlo. Sufrió un registro policial y se las incautaron. ¿Federal o estatal? Ambos. ¿Eso importa? Si fuese federal, podría apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahora no puede. Hemos ganado. Sí, tiene razón. Será mejor que no lo celebremos hasta ver esas notas. Destruimos las pruebas médicas, pero sus testigos aún tendrían peso específico si hubiese un segundo juicio. A menos que esas notas demuestren que falsearon sus historias. Buenas tardes. Gracias. ¿Tiene las notas de Brinhofer? Sí. ¿Y qué? No son lo que esperábamos. Lo sabía. Son mucho mejores. Nadie mencionó lo de la insulina la primera vez que hablaron con él. Además, María le dijo que el día de Acción de Gracias, cuando supuestamente la vio, no pudo leer ninguna de las etiquetas. Habían sido arrancadas. ¿Y eso qué supone? Supone que en caso de un segundo juicio podemos estar confiados. Tanto las pruebas médicas como sus testigos son ahora sospechosos. ¡Oh, Klaus! O sea que... Cariño, este es Alan Dershowitz,
Sí, lo sé. Hola. Alan, bueno, me ha dicho que la situación es muy alentadora. Sabía que todo saldría bien. Gracias. Sí, Alan, gracias. Le estaré eternamente agradecido. Vaya, eso significa que nos devolverán tu fianza, $1,000,000. Sé que aún le debo dinero, Alan. Por favor, envíeme su minuta. Y quizá cuando esté en Nueva York, podamos almorzar juntos. Me encantaría. Una cosa, Klaus. Legalmente ha sido una gran victoria. Moralmente, está solo. Klaus von Bülow tuvo un segundo juicio y fue absuelto de ambos cargos. Esto es lo único que pueden saber, lo único que se les puede contar. Cuando lleguen donde yo estoy, sabrán el resto. Klaus von Bülow sigue casado con Sani von Bülow. En la actualidad reside y trabaja en Londres. Los hermanos Johnson siguen en el corredor de la muerte. Sani von Bülow no ha vuelto a hablar desde que cayó en su coma final. Esta película está basada en el libro de Alan Dershowitz, Reversal of Fortune, y en los archivos públicos. El diálogo y ciertos acontecimientos y personajes que aparecen en la película han sido creados con fines dramáticos. Dos paquetes de bandas, por favor. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Sí, un frasco de insulina. Es una broma.